Saludos, bienvenidos a la Academia del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Durante este video estaremos demostrando las técnicas que debe de cumplir cada candidato aspirante de bombero durante su prueba de habilidad física. Esta prueba debe ser completada con un casco de seguridad provisto por el Cuerpo de Bomberos, un chaleco de 45 libras de peso aproximadamente y guantes de protección. Además de ropa protectora deportiva como pantalón largo y camiseta. Escalera vertical. El candidato sube una escalera vertical de forma sistemática hasta que sus manos en posición recta de 90 grados alcancen la altura de 15 pies identificados en la escalera. El candidato mira hacia abajo y baja la escalera vertical de forma sistemática. Fuego de alta elevación. El candidato sube y baja por una escalera diagonal a un segundo nivel, escalando 60 escalones con un empaque de manguera de 2.5 en forma de acordeón, equivalentes a 25 libras aproximadamente, colocada sobre su hombro de predilección. El candidato bajaba la escalera diagonal en la estación de fuego de alta elevación. El candidato se trasladó hacia la ventana del segundo piso desde donde subió a dicho piso del trabajo. Una manguera de 2.5 con un peso aproximado de 25 libras la colocó en el piso. El candidato procedió a colocarse el empaque de manguera en forma de acordeón sobre su hombro de predilección y procedió a bajar la escalera diagonal al primer piso, colocando el empaque en la marca identificada en el primer piso. Traslado. El candidato se caminó por una distancia de 75 hasta la estación de despliegue de manguera. El candidato desplegó 75 pies de manguera de 1.5 cargadas con agua hasta cruzar la marca identificada, abriendo y cerrando el pistero para producir un chorro de agua corto. Rescate de víctima. El candidato logró rescatar la víctima de 175 libras aproximadas, a lo largo de 75 pies de longitud, logrando cruzar los pies de la víctima de la marca establecida, agarrando a la víctima con las manos entre el torso del mismo, alándolo por dos manos a la vez o alándolo por el cuello de la chaqueta de vestimenta. Espacios confinados. El candidato caminó 15 pies de longitud hasta el punto de realizada la entrada a un espacio confinado. En esta evolución, el candidato cruzó por el interior por un tubo rígido de 2 a 3 pies de diámetro y 20 pies de largo. Entrada forzosa. Luego de salir del espacio confinado, el candidato caminó 10 pies de longitud hasta el punto donde debe mover un objeto pesado reclinado en el suelo por una longitud de 3 pies mientras lo golpea con un marrón de 10 libras. En esta evolución, el candidato logró golpear el objeto hasta que parte del mismo cruce la línea de la marca de los 3 pies de longitud. Luego procedió a colocar el marrón en el suelo. Traslado de equipo de extinción. Luego de realizar la evolución de la entrada forzosa, el candidato caminó 10 pies de longitud hasta el punto donde tomó un equipo de 40 libras utilizando
para las tareas de extinción, un extractor de humo de 16 pulgadas, y lo trasladó a lo largo de una longitud de 75 pies. El candidato logró demostrar aptitud física dentro de los 12 minutos que tenía para realizar la prueba,